Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más. Estamos en otro LOL, otro URF. Me ha tocado Malphite, pero esta vez no os traigo ninguna skin personalizada. Permitirme cerrar la ventana. Ya está, mucho ruido, pero ya está, no va a haber más ruido. Como os comento, es una skin, no es ninguna skin personalizada. Es Malphite Mecha, ya tengo la skin. Y sin embargo, cargué un croma con el programa. Ya quiero probar un bonito croma. Hay alguna skin que está muy chula de Malphite. No sé si traje alguna o no. Creo que no. Creo que esto tan solo las juego para mí. Pero bueno, hay, lo dicho, hay os las enseño aquí. De todos modos, hay una, esta de Star. Una armadura de Iron Man, está muy chula. Un personaje de Smite. Si carga. Esta, que si no me equivoco, es un Transformer, si no me equivoco. Esto no tengo ni idea de lo que es, porque hay algunas que aparece así y no aparece el croma. O sea, no aparece aquí el Splasher ni nada. El croma, sí, la skin, perdón. Este es interesante, pero me da muy mal rollo. Y el Breathcraft Malphite, que lo que hace es cambiarle el brazo, y creo que ya, creo que no lo cambia nada más. Así que en lugar de todo eso, aquí no, aquí decidí cargar esta skin, o sea, este croma de la skin. Porque es un croma que me gusta el Splasher como queda, y quiero verlo en juego, in-game, a ver si vale la pena comprarlo. Al ser esto a URF, vamos a ir a P, o sea, es que no hay duda de ello. Pues está muy chulo. Puedo hacer el back. Bueno, no es nada del otro mundo, pero está chulo. Nada, que nadie ha hecho nada de prima de nada. Así que vamos a ir a todo, porque sí. Y ya está. Vale, aquí es un lanzacuchillos. Jarvan va a ir a P, ¿no? No, va de. Bueno. A P es curioso por... por los estandartes. Es muy curioso por los estandartes el Jarvan a P. Vale, tenemos que tener cuidado. Voy a morir de todos modos. Iba a morir de todos modos. Así que nada, vamos a morir por lo menos en combate haciendo algo. Vamos a volver para allá. Repito que esto es a URF, por eso perder no importa. Solo se trata de divertirse, pasarlo bien y ya está. Y probar cositas, probar skins, probar personajes aquí, no sé. Vale, el mundo es muy pesado. También lo que hace es le gasta vida, pero aquí es que no importa la vida que le gaste, o sea... Como veis, la recupera de sobra. Ya está, o sea, es que es insoportable, de verdad. Bueno, cuando tengamos nivel 6, vamos a aguantar línea, porque si no, así no vamos a subir nunca. Esto es imposible subir si no así. Vamos a subirnos esto. Pues acaso entramos en combate o algo. Tenemos flash, pero no. Vale, Jarvan es el que tiene cosecha. Porque alguien nos cosechó, pero no sabía quién. Ahora ya sé que es Jarvan el que tiene cosecha.
Vale, bien. Ahora ya hacemos más. Ahora ya podemos lanzarnos un poco más agresivos. ¿Qué hacerme de primeras? Voy directamente a por lo más. O sea, a por el sombrero de primeras. AP. Con el nivel 6, el sombrero, metemos muchísimo. Y ulti. O sea, vamos a spamear la ulti como si no hubiese un mañana directamente. Vamos a mantenernos por aquí. Vamos a estar siempre en movimiento. Aunque nos va a acertar igual. Que cuando nos acierte uno, las demás van seguidas por el slow que mete. Vamos a estar detrás de los minions. Que así por lo menos pues nos defendemos un poco. Y si se lanza, pues nada, si se lanza Jarvan, le damos caña. No hay mucho más, o sea, es la cosa. Eso, nos lanzamos nosotros a por uno y a ver qué pasa, ¿qué? Morimos, pero no pasa nada. Venga, tú puedes, tú puedes. ¡Ah, qué pena! No tenías el charco otra vez. Qué pena también. Bueno, se ve que no funciona enlazarse. Íbamos 0-5, así que vamos a estar tranquilitos porque si no, aunque tengamos nivel 6, si nos saca mucha ventaja, no vamos a hacer nada. Vamos 0-5, hemos hecho 3 asistencias, pero aún así no está bien, ¿eh? Nos van 2-4, o sea, 2-1 y 4-2. ¿Y tienen algún objeto completo? No. Pero vamos a ver ahora cuando llega al mundo con qué es con lo que nos llega. Y nos llega, bueno, con parte de la capa. Esto tiene el hábito, el espectro, y se va a hacer la capa. No, el rostro. El rostro espiritual se llama, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, luego lo miro. Nada, vamos a aguantar aquí. No sabes, podemos hacer nivel 6. Si alguno se lanza, le metemos y ya está. Vale, pues nada. Vale, bien, bien, bien. Buen trabajo, ¿no? Buen trabajo, buen trabajo. No te preocupes, buen trabajo. Vamos para allá, a ver si quedamos encima. Madre mía, lo que... Se recupera de vida. Fue una mala idea. Fue una muy, muy mala idea. Vamos a comprar esto. Vamos para allá. Tenemos que subir, ¿eh? Tiene nivel 5, nosotros 4. Van a llegar al 6 antes que nosotros. Eso no puede ser. Tenemos que sacar ventaja, pero ya. De hecho, si llegan al 6 antes que nosotros, nos van a dar pal saco. Nos van a dar muchísimo pal saco. Porque la toxicidad que pueden llegar a tener es increíble. Uno ya es nivel 6. Cuidado, porque uno ya es nivel 6, repito eso. Nada, estamos requete muertos. Tenemos mucho peligro, ¿eh? O sea, quiero decir, estamos en peligro, vamos. Voy y voy súper mal. Voy requete, requete mal, pero mal, mal, mal de mal, ¿eh? Me acaban de matar bajo torre. O sea, da mucho asco. Simplemente da mucho asco. El mundo da muchísimo asco. De repente tiene a 4 personas en medio o a 3. Vale, ya tenemos la ulti. Está hecho el SS. Yo te aviso, A ver, se mete bajo torre, los levantamos con la ulti. Aparte del daño que le podamos hacer, también lo de levantarles es muy, muy útil. Pero mira eso, o sea, es que... No puedes.
Llegamos hasta ahí, pero no lo levantamos. Así que no vale la pena. Vamos a tener flash dentro de poco. Vale, aquí es lanzarse. Bueno, se lo hemos quitado. Vale, Jarvan está aquí por detrás. Por favor, que se lance Jarvan. Por favor, que se lance Jarvan. Por favor, que se lance Jarvan. Vale, bien, 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 bien. En 13 segundos, 12, tenemos otra ulti. Podemos volver a lanzarla y Jarvan está muerto. De hecho, voy a priorizar a ver si puedo darle a Jarvan. Vale, ya tengo también, tengo la ulti, perfecto. A ver, si se mete mundo también me vale. Vale, tenemos que tener cuidado y vino Jarvan con la vida entera. Que de hecho es lo que tendríamos que haber hecho. Pero no lo hicimos. Bueno, se hizo lo que se pudo, pero venga, puedes, puedes. Puedes alguno perfecto. Vale, bien, bien, bien. Ah, en serio, en serio se acaba de salvar por los pelos de... Uf. Vamos 0-10, esto es increíblemente malo. Bueno, lo ha hecho muy bien. La parte buena es que ellos dos son los únicos que... Oh, no, hostias, no he dicho nada. Volver también va muy bien. Iba a decir, la parte buena es que ellos dos son los únicos que van bien de su equipo, pero no. He hecho lo que he podido. He hecho lo que he podido. Claramente contra un mundo es insuficiente. O sea, mira esto. Tengo que hacerme penetración, pero urgentemente. No hemos tirado ninguna torre, sí, hemos tirado dos. Miau, 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 no entiendo. No sé, cosas de saco. No hay que tenérselo muy en cuenta. Hemos conseguido tirarla de top al final, no me había dado cuenta de ello. Bueno, supongo que ni tan mal. De esta skin no va a haber... No va a haber vídeo de esos cortitos de 4 minutos enseñando la skin, porque básicamente es una skin normal y corriente. Madre mía, con la vaina. Madre mía, con la vaina loca. O sea... Esa perma ulti, esa perma invisibilidad. Es que mira, la invisible, pega, invisible, pega. Bueno, ahora está muerta, por eso no pega, pero. Pero sí me ha entendido. Vamos a comprar esto, por supuesto. No, ¿qué digo? Compro esto y luego compro el otro. También soy un genio. Por favor, denme un premio. A eso podemos tirar en medio. Y así pues conseguimos algo de ventaja. Les hemos tirado otras torres, pero no sé cuál. Ah, no, la de medio ya ha caído. Bueno, perfecto. Perfecto, perfecto.
Perfectísimo. Por aquí había un guardia, ¿debió de caer o...? Sí, ya, ya debió de caer. Bueno, perfectísimo, perfectísimo. Ha salido perfecto. Hacemos la ulti por si acaso. Sí, vale. Bueno, estamos en peligro, pero no pasa nada. Adiós. A lo que se daba. Yo voy a ir con el equipo porque es la única manera de hacer algo útil. Más que nada porque solo no voy a hacer nada útil, o sea, eso está clarísimo. Así por lo menos, pues eso, hacemos algo útil. He dicho lo de hacer algo útil muchas veces, ¿no? Bueno, pues lo repito. Así hacemos algo útil. Está muy claro que vamos a morir, pero por lo menos que se escape. Por lo menos escápate, Sona, por favor. Que vas muy bien como para morir también. ¿Y cómo vamos? Unos 4-3 de repente y tenemos el dragón. Nos ganan en kills y la verdad es que van a acabar tirando esta torre. Pero al menos que llegue a tiempo. Estoy esperando a ver si a los 7 segundos se me carga la ulti. Y no muero y puedo salvar, ayudar. Pero bueno, no ha hecho falta. No ha hecho nada de falta. Vale, aquí no hay ningún guard. Vamos a tirar esto. Aquí no hay... Hay un saco ahí. Ya está, pero ha muerto. Se fue, salió ulti y San se acabó. Por supuesto que estas botas. ¿Y qué más nos podemos hacer de poder de habilidad que nos ayude? Estoy pensando en el cetro, pero en realidad no me interesa mucho. Aunque sí queda mucho AP y la vida. Podría ser, ¿no? También me interesa mucho este. Tengo mis dudas. Sé que estoy perdiendo tiempo, pero os repito que es a Wolf y por eso pierdo tiempo. Vamos a hacernos esto. Al fin y al cabo, con sinergia, metemos más. La sinergia de el Diandry y el Relay es muy buena. Se aplican los dos a la vez al impacto, así que sale la cosa muy rentable. Bueno, aquí claramente no hay nada. Tenemos el rojo este. Pero podemos revisar toda esta parte para asegurar de que no haya nada. Ups. He fallado. No, no me peguéis. Que no me peguéis, coño. Cachis en la cola. Que no me peguéis. Nada. Muy mal por mi parte. Muy mal porque utiliza el flash de manera muy tonta, ahí, de manera muy estúpida. Luego me pillaron. Si me paro a tirar habilidades también me hubieran pillado, así que eso no es nada. O sea, si me llego a parar para tirar la Q, me pillan igual. Utilicé la ulti y la fallé. Y luego fue también muy estúpido utilizar ahí la ulti, porque había visto que era mundo. Entonces fue un conjunto de cosas inútiles y malas.
No, no es easy. No es easy. No es nada easy. Y aunque sea easy, que significa fácil, esas cosas no hay que ponerlas nunca. Y hombre, él va a 17-7, puede ponerlo de fácil. Siendo sinceros, pero aún así no hay que ponerlo, es malo ponerlo. También lo está poniendo para nosotros, así que bueno, tampoco les estás diciendo a ellos nada. Y por eso, por ejemplo, pues no se va a llevar ningún report de momento, si no lo ponen el suyo. ¡Ay! Estoy muerto, pero da igual, yo lucho. Pues no, no estoy muerto. Cógete las narices. Vale, ahora sí que me voy a ir porque voy a acabar muerto. Y tengo el flash, no lo había utilizado. Estoy con un botón aquí en la V, otro en la barra del espacio para poder ver por dónde voy. Y estoy con un botón entre la R y el flash. Y ahí está. Ahora me pica la nariz. Tengo flash y ulti, pero no es buena idea, ya que no sabemos dónde están siquiera. Vale. Claramente quiere lanzarse. Y de hecho voy a guardar la ulti para cuando se lance él. Ya está para nosotros. Y perfecto. La hemos matado, ¿no? Sí. Uy, no, adiós, adiós, por favor. ¡Ah! Me mató, saco. Pues vaya. Vaya cosa. Supongo que sacó algo por el chat. Ya puede hacerlo bien porque si no le va a caer un pedazo de report. A ver, Vladimir puede con el Nashor, pero va a ser muy lento. Pues teniendo en cuenta que tienen cuatro muertos y que tienen que defender, no pasa nada. Me da tiempo a revivir. Creo que me da tiempo a revivir. Ahí estamos. No lo sé, ya no lo sé yo. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, sí, me ha dado tiempo a revivir. Perfecto. Vamos a comprar la poti. Vamos a ir a bot. ¿Por qué nunca lo toman? Ay, esta gente. Voy a ir aquí para tomar esto. Es que nunca lo toman, de verdad. Bueno, nunca no, pero hay muchas veces, el 50% de las veces no lo toman. O sea, hacen el Nashor, tienen ese bonito heraldo y no lo toman. Tomadlo, candelizarlo, si no lo queréis llevar y ya está. Y bueno, claramente esto ya está en Google Play. Ya veis dónde están los minions. Guau, 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 qué narices. ¡Ostras! El chat, qué chulada. Que si pones algo en el chat, por el evento de los perrinos y los gatetes, te aparecen ladridos. qué chulada, por Dios. Bueno. Qué gran chulada. Luego reviso el chat. Qué gran chulada. Bueno, uno hace más, me lo esperaba. Y dicen, ¿qué pasó? Ah, vale, que es en esta Open Urf. Bueno, ya está, no hay nada especial que remarcar. Bueno, chavales, nos vemos en el próximo vídeo.